La sede del Registro de Ciudadanos y Recursos Humanos del Tribunal Supremo Electoral fueron allanadas esta tarde para capturar a la registradora de Ciudadanos en Funciones, Eleonora Castillo, pero la detención no se realizó. Castillo no fue encontrada por los fiscales, pero en la sede de Recursos Humanos del Tribunal Electoral, los agentes allanaron y confiscaron documentos. El Ministerio Público confirmó que el juez séptimo penal Freddy Orellana ordenó la detención de la registradora en funciones. Ella fue designada por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral por un permiso de vacaciones que se otorgó al registrador Ramiro Muñoz, justo días después de no haber obedecido la orden del juez séptimo penal para suspender al partido Movimiento Semilla. Luego de 2 horas de operativos, la policía preparaba la evacuación de los fiscales. ¿Quién va a salir? Solo quiero que me den permiso. ¿Quién va a salir? Una persona. ¿Y por qué va a salir? Como 3 personas. ¿Por qué van a salir? Detenidas. ¿Detenidas? Están detenidas, necesitan abogado. Hágame por favor aquí. Hagamos una valla aquí. Solo para que nos den permiso ahí los amigos periodistas. ¿Quiénes van a salir? Ahí te van a... ¿Quiénes van a salir? Pégate con él, ¿ve? ¿Y por qué de una mujer policía? La puerta del edificio de recursos humanos del Tribunal Supremo Electoral se abrió y empezaron a salir los agentes fiscales, quienes confiscaron documentos. La fiscal Cintia Monterroso fue una de las que participó en el operativo. Ella no brindó declaración y subió a la camioneta que los esperaba. El secretario del Tribunal Supremo Electoral brindó algunos detalles al terminar el allanamiento. El secuestro y allanamiento para recibir para verificar el expediente laboral de la subdirectora del registro, que actualmente se encuentra en funciones como directora. ¿Traían una orden de captura? La orden. A nosotros no nos mostraron nada, acaso lo vinieron con el tema del expediente laboral. El expediente de Eleonora se lo llevaron. Correcto. ¿Eso fue lo que se llevó el Ministerio Público u otro documento? Solamente vinieron por ese documento, se lo llevaron, se entregó y la fiscalía no se quedó. ¿Sigue personal del Ministerio Público? Ya no, ya se retiró. ¿Qué más les dijeron? Nada, entonces se sabe, ellos no dicen nada, vienen a su actividad y se retiran, ¿verdad? Secretario, ¿nos quiere aclarar que la subdirectora tiene... Hay que aclarar que en esos momentos ella es directora en funciones del Registro de Ciudadanos, ¿verdad? La ley establece cuáles son las prerrogativas del director del Registro de Ciudadanos. ¿Sí tiene dignidad en ella en ese momento? Por supuesto. En medio de gritos se retiraron los fiscales de la FECI. ¡Malparidos vendepatrias! Con imágenes de María José Bonilla y Esvin García, reportó Edwin Pitán.